anteriormente en Harline. Los aviones despegan y las drogas aterrizan. ¿Quién lleva esta operación? Un capullo llamado Reminem. ¡Nels! ¡Tira el arma! Acepté el trato. Tú, Stoddard, todo para vosotros. ¡Se estaba entregando! Déjalo, compañero. Antes de que lleguen los de pruebas. Pero eso no... Sí, su señoría. Supongo que discrepo con su análisis básico de los hechos. Entiendo. Y gracias por su tiempo. Esa era la honorable Naomi Kushner. ¿Qué pensamos por aquí de la juez Kushner? Una fanática izquierdista. La juez Kushner no quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de Nels. Tampoco importa mucho. En la guerra, todo vale. Capitán Dowser... Nosotros tres somos un consejo tribal. Y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la tribu. Él no se llevó el dinero. ¿Me pusisteis a prueba? Tenía que saber si podíamos confiar en ti. Desde el principio se me aseguró que era posible. Bueno, creo que Nels mencionó algo acerca de un trato con Stoddard. Sí, eso es cierto. Entonces vuelve a la oficina de Nels y trae algo que podamos enseñar asuntos internos. Sé que viene un huracán, detectives, pero esto no puede esperar. Sí, señor. La científica ya ha pasado por aquí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddard. Si encontramos algo, hablaremos directamente con Dowse. Si hablamos con asuntos internos, Dowse no controlará lo que pase. ¿Confías en Dowse? ¿No? Si Stoddard cae, todos quedamos mal. Todos. Stoddard es corrupto. Tú lo sabes y yo también. Yo haré guardia desde aquí. Tú entra. Consigue pruebas para acabar con él. Encantado. Voy a mirar alrededor del edificio y quizá rebusquen la basura. Buena idea. Seguimos en contacto. ¿Crees que Stoddard tiene amigos dentro del departamento? Tal vez. Los polis corruptos se cubren unos a otros. Esperemos que no se hayan llevado pruebas. Es la misma mierda que los chicos de Nels tiraban a los Everglades. No me sorprendería. Si Stoddard fuera estúpido, estaría en la cárcel. Nels enviaba dinero a un tío del oeste llamado Alpert.
Ni siquiera quiero saber de qué coño va eso. Esto ha sido movido hace poco. Así que Nels suministraba al Hotel Elmore. Vale, seguro que averiguaré el código. He encontrado algo. Voy a bajar. Nos vemos allí. Nuevo pedido. Nels tenía un negocio de primera.
¿Qué has encontrado? Una grabación de Nels y Stoddard. En asuntos internos ya no será su palabra contra la nuestra. Remy guardaba el dinero en algún sitio. Seguro que Stoddard también lo busca. Mira ahí dentro. ¿Qué coño es esto? Una mierda que ni quiero entender. Lo he buscado en internet y el único sitio de Miami que vende esta basura es Domo Roboto, en el centro comercial Palm Court. Él no guardaría su dinero allí. No, y por eso tengo la dirección del almacén. Merece la pena pasarse. ¿Mi consejo? No entrar por la puerta principal. Si esto dar sale sin mí, ponte en lo peor. Siempre lo hago. Nick, Central me ha avisado acerca de una furgoneta sospechosa. Voy a seguirla, ¿vale? Sí, vale. Seguimos en contacto. Mal momento para un huracán. Tengo dos edificios. Muchos guardias. Recuerda lo que dijo Dawes Mendoza. En la guerra todo vale. No tienes que tenerle sus derechos. Vale, está hecho. ¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¿Estás loco? ¡Quédate quieto! Prueba, ¿de acuerdo? En el primer piso. Quedamos en el tejado. Buena idea. ¡Por aquí! ¿Quién es ese? ¡Quemadlo vivo! ¡Coño!
Cuando encuentres a Stoddard, deja que hable. Con suerte se irá de la lengua. Chicos, no me importa vuestra hierba. Total, en 2 años va a ser legal. Lo que quiero saber es quién ha cogido el dinero de Nels. Nos prometió ese dinero, gilipollas. Sí, vale. Desde ayer mismo, soy vuestro nuevo jefe. ¿Entendéis lo que significa? ¿Qué dirías si trabajaras en un caso y apareciera un gilipollas a intentar llevarse el mérito? Diría, hablemos de ello. ¿No? Así que, hagámoslo, ¿vale? Se ha llevado abajo a unos tipos. Vale, síguelo. No podemos estar. ¿Anime? Supongo que es para blanquear el dinero. Todo el... ¡Policía! ¡Quedas arrestado! ¿Qué? ¿Pero qué co...? Tienes que seguir a Stoddard abajo. ¡Quieto! ¡Policía! ¡Eh! Está bien, está bien. ¡Este tío está pirado!
Joder, Stoddard se cargó al actor favorito de su hijo. ¡Quieto ahí! Vale, está hecho. Una plantación de hierba. Oh, vaya. Y ahí está Stoddard. Hotshot. Fue directo desde aquí a Miami. Plan. ¿Eh? ¡Manos arriba! ¡Estás detenido! ¡Policía de Miami! ¡Estás arrestado! Vale, está hecho. ¿Qué ha sido eso? ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Quedas arrestado! Vale, es... En algún momento tendremos que poner música aquí abajo. Dicen que a las plantas les gusta la música clásica, pero creo que pondré algo de bachata. ¡No te muevas! Y sobornan a los federales. ¡Levanta las manos y no las bajes! ¡Ni lo intentes, joder! Qué curioso encontrarte aquí. Gracioso. Baja el arma. ¿Y si solo la enfunda? ¡Suelta la puta arma! Nick, hablemos de ello. Nick, estoy siguiendo los capullos del camión. Negativo. No te enfrentes a ellos. Nick. Averigua a dónde vas. ¿Qué coño?
coño ha sido eso? Nada, nada de lo que preocuparse. Ya no podrás arrestarme si morimos los dos. ¡Mierda! ¡Vamos, Mendoza! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¿Ah, sí? ¿Te preguntas por qué? ¡Sí mismo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Vamos, cogedlo! ¡Vamos, espada! No hay otro mejor. ¿Por ahí? ¡Matad al... ¡Por aquí! ¡No puedes ordenarles que se larguen! La cosa no funciona así, Mendoza. ¡Cuidado! ¡Joder! He aparcado detrás. Vamos. ¡Nick, por aquí! ¡Oh, sí! Otro hermoso día en Miami. Kai, ¿dónde estás? ¡En pánico! ¿En el centro comercial? Estoy segura de que están juntos. ¡Joder! ¡Kai! ¡Venid aquí! ¡Ya! ¡Kai! Parece que necesita refuerzos. ¡A la mierda! ¡Te meteré entre rejas! Mendoza, tu compañera está en apuros. Tenemos que ayudarla. Vamos, mi coche está aquí. ¡Joder! La tienda está en el interior del centro comercial. Bueno, vayamos a por ella. Nels solía tener hombres en el centro comercial por si algo iba mal. Súmale los tipos a los que perseguía Kyle y cualquier otra cosa que esté pasando. No será fácil. ¡Es mi compañera! Antes lo era yo. Seguro que tú habrías hecho lo mismo por mí. ¡Vamos! ¡Por allí! ¡He oído disparos! ¡Voy a... ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Separaos! ¡Mendoza! Voy a arrestarte. Lo que tú digas. Kai está en el centro comercial y necesita ayuda. ¡Vamos! La cabina de seguridad.
Comprueba. Voy a ir a echar un vistazo de seguridad. Puede que veamos acá. Ahí. Y hay alguien encontrando. ¿Hubo suerte? No bromeaba sobre la cantidad de oposición. Está claro que Ned contrató a mucha gente que guarda. ¡Kai! ¡Casi no te oigo! ¡Allí! ¡Allí! Supongo que no tenemos refuerzos, ¿verdad? Lo siento. Gracias a ti estamos fuera del sistema. Nick, ¿en serio crees que soy el único poli corrupto de esta ciudad? No, pero eres el único al que he pillado. Y todavía no me has arrestado. Seguro que eso te convierte en cómplice. Tú sigue hablando, Stoddard. Entré en la sala de seguridad. Nick, Domo Roboto, la tienda de Nels. Hay un montón de clientes.
paso adelante. Joder, tío. ¡Sacadme al suelo! ¡Te necesito aquí, Nick! Vamos, Mendoza. No te dejes que este sitio se nos caiga encima. Kai. Kai. Pues claro. Ya ves. Dous está de camino. Nos íbamos a reunir con él en el bar. Bien. Entonces arrestemos a Stoddard. Tiene más gente de ellos. Vamos a necesitarle para escapar. ¿Has oído eso, Nick? ¿También te parece poético si te hablo de entre 25 años y perpetua? Puede que mi abogado sea mejor de lo que crees, Mendoza. Bien, Nick.
sargento Carl Stoddard. Tienes derecho por una vez en tu puta vida a permanecer en silencio. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra ante Mendoza, ya basta. Toda la información que necesita está aquí, capitán. Déjame adivinarlo. Él empezó esta guerra de drogas y propició que las bandas se atacaran hasta que no quedara ninguna. Ninguna excepto la suya, señor. Tengo pruebas que vinculan a Nels con un detective corrupto de Miami, nada concluyente. Tenía mucha fe en que lograras encontrar una prueba final irrefutable, y eso hiciste. Gracias. ¿Pero qué coño? Nick, creo que debo decirlo. Gracias por salvarme el culo esta noche. ¿Cómo? Hijo de puta, ¿qué le están jugando la...? Son corruptos, tío. Nick, no. Kai. Hija de puta, también la tía es corrupta, qué cabrona. Exactamente $33,000. Lo que Nels movió en su última transferencia. La pregunta, por supuesto, será... ¿Qué has hecho con el resto, detective? ¿Qué coño estás haciendo? Hija de puta. Más de una vez. ¿Por qué no aceptaste el puto dinero? ¿De eso se trata? Nick, lo hemos intentado. Estaba seguro de que encontraríamos un lugar para ti entre nosotros. Pero no. Estás convencido de que eres de los buenos. ¿Verdad? No hay buenos, hijo. ¿Qué hijo de puta también es jefe, tío? Ahora lo van a meter ahí como si él tuviese la culpa. Y lo van a meter en la cárcel, seguro. ¡Qué hijo de puta! ¡Míralo! Ah, así empieza el juego. Con E empieza el juego así. Que viene de la cárcel. Pues entonces ya se sabe por qué está la cárcel. Por los cabrones corruptos de... He dicho que te calles. ¡Que te calles, coño! ¿Y qué vas a hacer? ¿Meterme en la trena? Oye, MacGuff. Oye, MacGuff, déjalo un rato. No te metas en esto, Mendoza. No hay de qué. Buenas tardes, detective. Tab. Sí, los dos estamos lejos de Miami. ¡Milstein! ¡Cierra la puta boca! Un placer hablar contigo, Tab. Se va a liar una buena. No quiero hablar ahora. No la pagues conmigo. Solo soy el mensajero. Tyson me dijo... Para, un momento. ¿Tyson Lashford? Ah, por supuesto. Ahora sí que me escuchas. Vale. Tyson es el coleguita de mi del celu. ¿Qué seguiremos? Oh, mierda. Tyson. Se suponía que tenía que avisarte, pero... A tomar por culo, colega. Agárrate algo. ¿Qué coño es esto? ¡Fiesta! ¡Qué juegazo, tío! Juegos como estos ya nos sacan.
Sacan nada más que mierda como los Warzone y toda la puta mierda. Pero como estos juegos así, con historia... Lo sé. ¿Qué va, tío? Lo sé. ¿Cuánto pesas? No quieras saber cuánto tiempo hace que tengo esta llave. Y es mucho mejor que no sepas dónde ha estado. ¿Qué estás haciendo? Tyson se reunirá contigo junto al depósito de agua tan pronto como haya terminado de distraer a los polis. Espera, ¿qué? Ve al depósito de agua. Espera un segundo. ¿Y tú a dónde vas? Tío, ¿entiendes lo que te digo, joder? ¡Depósito de agua! ¡Vamos! ¡Puta! Me tengo que escapar, tío. Valiente hijo de puta, mal parido. ¡Qué juegazo, tío! Juegos como estos, la verdad, es que no saca ya juegos. Y la suerte que tiene la Xbox, que es de Microsoft, que te lo pone los juegos a 120 FPS. Este juego te ha metido un parche que parece el juego de la nueva generación. Da, tío. Ya no tengo. No tengo balas, tío. Bueno, pues... ¿Qué ha sido eso? ¡Ya! ¡Tengo contacto visual! ¡Cabrón! ¡Necesito una unidad! ¿No tienen pistola, tío? ¡Cabrón! ¡No, tío, no! ¡Me cago en su puta madre, coño! ¡Joder, tío! ¿Qué es eso? ¡Sospechoso avistado! ¡Prisionero al suelo! Y yo, otra vez me ha dado, tío. Me cago en su puta madre, tío. Pero esto cómo es. Central, perímetro despejado.
¿Qué coño? Hijo de puta. Vieron de vernos venir y se largaron. ¿Cuántos fugados quedan aún sueltos? Solo un par, incluido Mendoza. De acuerdo, seguimos patrullando. Habla con Central para ver si hay reubicaciones. Recibido. ¡Policía! ¡Alto! ¡Hostia! Me ha cogido recargando, tío. No me provoques. Ya, muerto. Vaya puta mierda de pistola, tío. ¿Quién está cubriendo la zona 3? ¿Alguien? Tierra, aire 22, estamos en el aire. Bienvenidos a la fiesta, aire 22. Todavía tenemos un par de monos por aquí. Todas las unidades aquí, al centro de la ciudad. ¿Qué es eso? ¡Sospechoso! ¡Al suelo! Coche. No hace nada, tío. Pero vamos a ver, tío. Me cago en su puta madre, tío. Joder, quillo. No es malo la pistola esta, tío. De tiro. Recibido. Me cago en su puta madre, tío. Puta madre, que yo vaya pistola mala, tío. Y yo que no, tío, vaya tela. Vaya pistola mala, tío, esta de rayo este, guillo. Joder. Nada, me voy a tener que ir a sigilo, a esconderme. Que coge la arma, pero esta es una puta mierda. Si a puto helicóptero, tío. Responde a todas las unidades, sospechosos localizados.
algo de aquí. Cálmate, escóndete antes de que te vea. Lo tengo. ¡Mira, mira, mira! ¡Cago en los muertos! ¡No, mala la pistola, guillo! Tío, ahora por aquí donde era, tío. La pinta que es por aquí. Tengo que encontrar algo con lo que distraerlos. Ya es que me ha disparado. Prisionero, al suelo. ¿Quieres pistola eléctrica? ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡De frío! Tía, tío, vaya mierda de pistola, tío. ¡Al suelo, ya! ¡Al suelo, ya! ¿Quieres pistola eléctrica? Me van a... Vaya mierda de pistola, tío. Esto es... Yo, y no cojo un... Coge... Vamos, que nos lleve la policía una pistola para cogerla, tío. Valiente puta mierda. Tengo que encontrar algo con lo que distraerlos. ¡Tengo contacto visual! ¡Prisionero, al suelo! ¿Quieres pistola eléctrica? ¡Al suelo! Uno menos. Ya vaya puta mierda, que. No me provoques. Usaré la pistola eléctrica. Ya, tío. Es que no, tío, que no. Pero que no le da, tío. Y ya me he quedado. Mira, no tiene, tío. Esto es una mierda. Esto es una mierda de pistola, tío. Vamos de seguridad alrededor de la gasolinera. No irá a ninguna parte. Tengo que encontrar algo con lo que distraerlos. La última vez detuvimos a la mitad del personal por posesión de droga. ¿Solo a la mitad? Reunir. Una pedradita, tira una pedradita. No me provoques. Prisionero, ya me han visto.
¿Quieres pistola eléctrica? Otro medio. Pero, ¡al suelo! ¿Quieres pistola eléctrica? Unidades, sospechoso armado. Persecución. Detente ahí mismo. No, tío. Vaya mierda de pistola, tío. Aquí huele a amoníaco y a pis de gato. Será un laboratorio de metanfetamina. Vale, ese es el primer paso. Hay que salir pitando. Queda poco para que este sitio salga por los aires. ¡Vamos! Bueno, ha funcionado. Me ven, tío, me ven. Hostias. ¡Hijo de puta! Seguro que tendrás preguntas. ¿Qué narices haces aquí? ¿Y por qué coño tenía Tab las llaves de mis esposas? Agente, deberías sentirte halagado. Tab me debía un favor por lo del micro que le hiciste llevar. Ya, no escapó conmigo. ¿Tab? Ahora mismo le viene bien la cárcel. El lugar perfecto para desintoxicarse, créeme, lo sé. Mira, capullo, no tengo ni idea de qué va esto, pero si crees oye, que voy a... Oye, solo oye, por... oye. Hay alguien con quien debes hablar. Toma, coge esto. ¿Qué coño es esto? ¿Ves ese cartel? Haz una ráfaga con la luz 3 veces. Muy rápido. Es donde tienes que... Aquí no estamos a salvo. Tenemos que dividirnos. ¿Tyson? Reúnete abajo conmigo. Mira, Tyson. Puta madre, la... ¡Ah, venga ya! ¡Sospechoso avistado! Hostia, me ha visto el helicóptero. Que tirar, tío. Me cago en su puta madre. Mira, tío, no es mala la pistola esta, Guillo.
Vamos a quedarnos aquí un rato. Que se vayan los putos helicópteros. Hostia, qué malo, tío, vaya arma mala, tío, de verdad. Anda ya, hombre, a chuparla, tío. Lo has conseguido. Por cierto, me encanta el nuevo aspecto. ¿Qué estamos haciendo aquí, Tyson? Ten paciencia, ya lo verás. No, mejor me lo dices ahora. Y empieza por cuando se te ocurrió que volar el autobús en el que iba era buena idea. Fue una idea pésima, pero funcionó. Venga, sígueme. Qué huegazo, tío. Pero vamos, que esta gente son corruptos. ¿El traslado de Zap? ¿Y conseguirle una llave? Polis corruptos. Sabemos qué hilos mover. Mira, si sirve de algo, lo siento. Dame una razón para que no te parta la boca. Uno, te devolveré el golpe. Ah, cuento con ello. Y dos. Julian Dawes. Piénsalo un poco. Me puso fuera de circulación. A ti te encerró y al final acabó jodiéndola ahí. Eres el único en el que podemos confiar. ¿Confiar? ¿Y qué podría sacar yo de esto? Dawes tiene que entender que sus actos tienen consecuencias. Tú siempre has sido de los que creen en la justicia para todos, ¿no? ¿Y si os mando a los dos a tomar por culo? Pues nos vamos a tomar por culo. ¿Qué? Y te ganarías otro uniforme. Hijo puta. ¿De verdad es una elección tan complicada? Vamos. Bueno, pues voy a ver si ceno algo, ¿no? Que no he cenado todavía. Venga, voy a cenar algo y sigo con otro directo, ¿vale? Que me está enganchando este juego, tío. Que vaya pedazo de juego. Este lo jugué yo, este juego es del 2013, por ahí. Lo jugué en su día. En la Play 3 lo jugué. Pero es que ahora, bueno, ya hace tiempo metieron el parche y todo a 120 FPS en la Xbox Series X. Esto es, por lo visto dicen que tiene los mismos gráficos y todo como si fuese lo máximo que llega es a un ordenador de gama alta. La verdad que es un pedazo de juego. Como estos juegos es que salen pocos, salen juegos de mierda como los Battle Royale, Warzone, estas cosas. No, juegos con historia guapa, tío. Coño, este está guapo, ¿eh? Parece una película de antidrogas, tío. Está guapo. Bueno, venga, voy a comer un momentito algo y en breve, vamos, cuarto de hora, 20 minutos como mucho. Estoy aquí otra vez, tío. Así que o no sé si dar pause o volver a... Bueno, no. Lo quito, dejamos que llevamos ya hace 72 minutos. Y vuelvo a hacer otro, ¿vale? Venga, pues ahora nos vemos. Venga, chao.